Hemos llegado a la última edición de los Viernes de Misión. Así que con Tuti vamos a darle con todo. Te quiero mis pilas, te quiero las últimas preguntas bien claras para todos los muchachos. En serio te digo, Todo lo que hizo en los 20 días. Lo que necesite no es video. Pregunta. Pregunta, en serio. Sí. Te escucho. Bueno, para que surja. ¿Alguna mano puede surgir? Bien. ¿Pensaste en Folia del 8, por ejemplo? Ahí. Betty. Me hizo Miguel Reyes. Y me metes esa diciendo. ¿Qué opinas? No, ahí. No, yo creo que podría pagar, sí. Controlar la creación, sí. Está bien. Sí. No te digo que puedes usar. Sí. Hay un montón de drops todavía. Sí. 7, 9J, QJ. Sí. Todas esas manos. Y son bastantes. No son dos manos locas. Sí. Y bueno. Eso está bueno. A la hora de. Como de verdad. Sí. Todo lo bueno. Todo lo bueno. Va a ser solo 40, o sea, podría ser Reyes. Sí. Pero a mí la parte es bastante grande. No sé, es tribete para estaquearte yo. Sí, pasa que también puedo hacer. Me puedo hacer, ¿no? Defet, o sea. Claro. Solo 6 y un Reyes. Ah, está bien, o sea. Lo que pasa ahí es que yo le hago Reyes. ¿Sí? Sí. Y no es lo mismo tener Cucu que Ska. Sí. ¿A qué voy con eso? Que yo voy a necesitar que se destaque con las cubas J10 y no tengo un flip. Sí. De esta manera. De esta otra manera, pero, o sea, tengo posición contra el jugador, en parte. Sí. Entre tantas cosas de la mano. Sí. Pero más allá de eso también es que es importante la comprensión, porque él puede tener cucu más acá. Sí, obvio. Sí, eso es un testigo, bueno, o sea, sí. Lo vemos como algo súper estándar, no saber si fue el de cucu y J's. Claro, sí. Tranquilamente sí. Puede faltar, ¿no? Sí. Y nosotros pensamos que estamos haciendo un serie de super más severo y siempre está foldeando así. Sí. O sea. Sí, hay que tener cuidado con los open races así. Claro, o sea, justamente. Sí, es verdad, nos vamos a taquear, sí, pero también tenemos que poner una variable. Te va a parecer muy detallista, pero en realidad cuando yo hago serie de acá, sí. Poner que me estoy taqueando 70 ciegas. Sí. Punto 1. Y punto 2. O sea, están cuatro jugadores por detrás con ases y reyes. Claro. No es lo mismo esta misma mano jugada de la de sí, claro. Por ejemplo, que es el sas, que el rango es uno contra uno, etc. Sí. Varía. O sea, tiene probabilidades de tener una mano. Sí. Entonces, si vos juntas toda esa matemática, además de la del sas, estás por encima con las K, bueno, la idea es que se estaque con las Q también. Sí. Y bueno, esos son como puntos de partida claves a la hora de hacer el serie. Sí, de decidir. Que igual, o sea, el serie es más severo. Pero también, o sea, la idea del serie es más severo si él foldea en un punto. Si él está haciendo esto con una mano como J10 y foldea, sí. Que te está llevando 7,5 sigas, ahí estaría bueno, en un punto. Sí, en un punto, pero claro, pero por flop, capaz que te conviene. O no. O sea, sí, también puede ser que pague. Claro. Sí, o sea, de ambas maneras vas a ganar. Pero ¿qué pasa si él no tiene J10 en el token raise? Ah, bueno. O sea, ahí sí la puedes estar pagando. Y él tiene full 0. Claro. O sea, él tiene full 0 ahí y vos te estás quedando 70 siga con... ¿Se entiende? Claro, sí. Sí, es como que... O sea, es ponerte a esa situación. Claro, pero si tiene full 0 y encima jugadores jugar por atrás. Claro. Sí, no. O sea, vos haces para decirle a 18, te puse a uno. Sí, fuiste. Sí, no es que fuiste, pero sí, a lo que voy que es una situación. Sí, no. Fuiste. Que también. Yo la veo que fuiste, que moriste. Lo que yo te quiero para decir es que no es lo mismo estar acá en Hayak que sí, estar en Baton. Claro, sí. Aunque parezca que es ahí nomás, varío. Sí. Ahora tenemos la revancha. Sí.
Antes salió 6, ahora ni pedo. Antes salió rey, ahora chequeamos. Bien, call. Y bueno, en ese river también pasa que bloqueó tú los blefes, ¿viste? Sí. De KJ, KQ, K9. Y las necesito, K7. Son bastantes blefes. Sí. Tiene un montón de pares acá, si te das cuenta. Sí, sí. De pares bajos. Me imagino 6-7 o algo así. Y esos eran los pares que yo quería valuetear en el turno. Sí. River. Pero ante una verbet voy a foldear la cuenta. Sí. Por mi mano. Mi mano bloquea todas las manos de él. Sí. Sí, se entiende. Si fuera un maníaco, evidentemente lo pagas. Sí, igual, a mí no prendré a CDB, o sea. No, no, hizo. No, pero digo que ese de lo prendés a CDB. Claro, por eso. No sé si no está catalogado como maníaco. Claro, por eso es que era una mala. Yo esa mano la vi como media close, pero no. Es porque lo vi como que ya podés estar guardiando cualquier cosa. Yo. Bueno, Alice, pero mirate esto. Yo chequeo viajando de Julio Fial. Sí. Hasta ahí, este es sí, sí. Hasta ahí tiene. Tú un call. ¿Estamos? Sí. Pero vos pensás que yo tengo que. O sea. Sí, sí, va a ser. El sexy que está haciendo. Sí. Es casi dos pot. Sí, sí, sí. Sí, o sea, está sí, bastante sí, equity que esté blufeando. Sí. Entonces te cuento. Que está bien, necesitas bastante. Pero ¿qué pasa si encima la equity que necesitas que blufee vos la estás bloqueando? Se vuelve más complejo el call. Claro, más. Sí, sí. Eso es lo que te estoy diciendo. Que el call. Con reyes es más complejo que con, no sé, con 10-7 o con 10-9. Sí. Porque tengo los combos off-suite puros. Claro. Acá la clave de todo esto es que los combos off-suite estén puros. Sí, se entiende. O sea, yo necesito en el river KJ off, necesito KQ off. Que o sea, esos 24 combos. Claro. Si llega a tener K9 off y sigue sumando, son 36 sí. Combos off. O sea, lo que pasa. Es que si yo lo llevo a bloquear sí, lo está en un river donde necesito, porque tampoco es restándar que clave dos pot en el river con mala velocidad, o dos pot. No, obvio. Entonces, sí. Todo eso hace que en la totalidad me incline más por el fold, como sí. Que lo vea más, está la fold y listo. Sí, sí, es cierto. Sí, en definitiva. Y en el caso de que me dé la equity con los blockers, es un MCL. Claro. Claro, sí. O sea, claro. No es que. Tiene que ser un maníaco. Tiene que estar muy excedido. Sí, que blufé 6-7, qué sé yo. O sea, eso. Entonces ve la totalidad de la mano, o sea, decís, pero por el sizing. Pero si me hiciera 15, le pago. Claro, o sí. O más bloque y todo. Porque la equity sí, es mucho menor. Claro. Sí, ese tipo. Entonces todo eso varía un montón. Un montón, tío. Sí, buen punto. Personas que recreacionan igual le pago todo. Claro. Sí, igual yo hice super close, no era que super close, pero me lo hubiera repensado. Sí, también es importante entender cuáles spots son importantes para vos. O sea, en cuestión de win. Sí. O sea, para sí. Mí lo importante ahí. Eso es importante que lo digas, ¿no? Claro, o sea, porque ¿a qué voy con esto? Sí. Para dar un ejemplo. No es lo mismo acá andar foldeando manos, ponerle como, no sé, un ejemplo, dobles. Sí, claro, sí. O sea, bien, vos si foldeas dobles, eso sí ganan. Sí, sí. Ahora, yo voy a hacer un EB0 siempre y cuando bluffee la frecuencia. Claro. ¿Entendés? O sea, mi objetivo acá con Reyes es superar el EB0. Sí. Pero con las 10 gano ya. Vos no foldeas esas 10. Claro. Esa es la base del póker. Pero tampoco vas a foldear las 10, así que esta mano no tiene riesgo. Sí, sí, y sí. Si ves la totalidad de toda esta mano, las millones de veces que vas a jugar contra un jugador así, a la larga lo estás pegando en todas las manos. Sí. Todas las manos le están ganando win. Sí, pero específicamente en este spot. Sí. Como ves, esos son los spots que te tendrás que resignar, digo. Claro, pero lo que vos es que vos la absorbas por equities. Claro. Y es más fácil, porque decís, uy, requiere una equity altísima, me está haciendo verbe. Cuántos blafes tienen, yo los bloqueo. Claro, sí. Entonces este pot yo lo puedo resignar. Si gano, ponerle 3-4 ciegas sí. De más. Sí. Y si pierdo a 34, claro. Si no estuviese blufeando. Que no creo, algo siempre tiene blaf. Sí, sí, pero se entiende. Sí, sí, sí. Es bueno. Col con la J, señor. Ahí pienso que puede tener unas damas. A
A veces hace mucha risa. Se pasó rápido el primer tiempo. Sí, el primer tiempo. Sí. Vamos por el segundo. Bueno, estamos por el segundo. Bien. Hice freebet acá. Sí. No espero tanto force en el flop. Sí, en el turn. O sea, depende de que turn caiga, voy a betear. Ahí ya sí, pero fue el de QJ, de J10, de 6-7. Sí. Ahí sí ya lo espero. Espero que J10 no haya pagado. Pierdo contra algunos fulls y eso, pero. No, pero sí, pero. Y se puede pagar, J se ve bien. Algunas 9K9, J9. Sí, un brazo, truth. Puede tirar. Siempre lo estamos viendo en genérico. Sí, sí, sí. Lo más probable es que igual en el tomb ya foldee las que te estaba diciendo. Claro. Que es lo importante. En el flop sé que no foldean. En el flop foldean algunos aceites. Sí. Pero en el tomb foldean las OSDs. Ya en el river no foldean. Sí. Un regresional para mí en el river no foldea. No me gustaría el river. Claro, o sea, sí. No creo que el regresional ahí, voy a poner, para poner un ejemplo, me foldea algunos aceites. Sí. Sí. Y Kaku pone. En el flop me paga con J10, con 6-7, con QJ. Sí. Sí. Y ponerle con 7, 6, 6 y 5. Ahí cuando viste ese sizing, quizás foldea varias manos. Sí. Ahí me sirve un montón el bet. Sí. Pero ya cuando paga ahí, ya está. Sí, ya está el rango todo. El rango es muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Sí. Acá me hizo check raise el jugador. Así que voy a hacer un sizing de 9 por si me hace check raise de vuelta. O sea, me hizo check raise y le meto un 9 por si me hace check raise de vuelta. Sí. Pero en el caso de que pagase, le metí un bombazo en arriba porque ya tenía la J, por ejemplo. ¿Por bueno, ahí te la escribí del segundo. Estamos en un regresional. Sí, sí. Beteo, más el check raise. Sí. Le pago. Sí. ¿Sí? En el turn puede tener un 5. Sí. Sí. Puede llegar a jugar check raise. Para ponerte el ejemplo más ilusorio del mundo. Y 2-2. Ponle que tenga esas manos. Le beteo medio bote para que me haga check raise. Si me hace check raise, lo tiene. Sí. Y si me paga, no tiene nada. Tiene una J, 6-7-8. Sí, claro, sí. Pone FD y en arriba le meto el tortazo grande. Porque ya las trips y full no tiene probablemente. Sí. ¿Sí? Eso es lo que te trae. Sí, 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 me gustó la línea. Sí. En un punto es como que los hago saltar. Claro. Si estás balumeteando a las parejas y estás poniendo el face up el rabo, digamos. Face up, claro, ¿cómo face up? Sí. Bueno, es que vamos a llevar la show donde ganamos a los 6, 5, 4, 3, 3. Y si las tiene, está ahí. En este río voy a foldear contra el igual. Sí. Acá tengo buenos backers para chequear. Sí, sí, sí. En ese tiempo voy a chequear. Tiene 4 sets, el 8. Y además de eso, tendría que hacer un sizing un poquito más grande para betear. No creo que vete medio bote, me pongo un check, etc. Claro. Entonces sí. Prefiero más el check y cobrar la equity contra manos, por ejemplo, no sé, como un 5 a 5. A 6, sí. Esa mano que me permite el 8, me permite el as y el 10. Si vos decís que no es tanto, pero en realidad tiene su buena materialización la mano. Cuando caen esas manos, él hace check y yo chequeo behind y gano. Sí. Sí. Acá ves el emisor, o sea, ves el thrill. Sí. O sea, es un. Para no pagar y que pagan todos con la J off. Sí, sí, pues son todos. Pero hicieron eso. O sea, me fondió el thrill, o sea, el Open 3 me fondió y me pagaron otros dos. Igual está bien con el J. Igual voy a chequear. Sí, me imagino. Y vamos a ver qué pasa. Porque si chequea a Vijay Nelly, es buenísimo. Sí. Porque tengo información del rango de. Y bueno, me voy a foldear. O sea, para batallar la mano,
Sí, o sea, tengo un rango de Cribet acá que es que AJ Offel es lo peorcito. De lo peorcito. Si no vale la pena. O sea, Ascupo, ponele pagaría ya. Ascu, sí. Y claro, lo varía. Varía tener AJ o Ascu. Ahí. Por la dominación de manos. La dominación de las X. Pero por más que sea multiway pot, te lo planteas el check call ahí. Claro, y con Aska también. Pero estoy diciendo que AJ es la. Se imaginan, bueno, obviamente con el boundary que tienes, si me pregunto. Pero. O sea, bueno, con Asrey también, sí. Aparte, metió con esos Farja, metió contra los dos. Sí que tiene blafes. Sí, puede ser. Pero también tengo un rango fuerte yo. Acá estoy frenando aproximadamente un 7-8%. Sí. Y tengo manos. No, te lo planteas porque tenés un. De cierta forma, en el flop, vos te planteas que podés tener más equity porque tiene faroles nada más. Uh-huh. Por más que él haya hecho por detrás, ¿cuál? Pasa que yo con las damas le gano a J. Claro, pero sí, con sí. Con J tengo que ganar 9, ¿se entiende? Sí. Sí, por lo menos tenés algunos combos, por lo menos 16 combos podés llegar a tomar 16. Me resulta un poco difícil jugar. ¿Qué cosa? El call con las damas. Claro, pasa que con las damas ya spliteas con las damas, tenés dos overcards. Sí. Sí, bueno, eso también, todavía tenés overcards. Sí. Y te vas peleando, o sea. Va por equity y va por straight. Vos necesitas 25 de equity, o sea, sí. Pero de esa manera. No necesitas 200 de equity. Y sí, ya con los bugs, con las Audi. No sé cómo te tiene. Me salieron todos los videos mal grabados. ¿Por qué? Los videos me salieron todos mal grabados. Nada, salieron así lo mismo. Aparte el audio, salió bien. Sí. Bien. Sí, a ver. ¿Decime está? Sí. Call, vete a flop, vete a autumn. Y en arriba cae el corazón. Sí. ¿Sí? ¿Puedo betearla? Sí. Pero yo voy a requerir de vuelta que pague 9. J10. Sí. Por el kicker que tengo. Es KJ es diferente que K7. Sí. Son distintas manos. Con KJ ya va el veto K10. Acá, acá. Sí. K7. Pero con K7 ves que ya por una decantación de los combos es distinto. Claro, sí. Entonces todo eso hace que tienda más a chequear. Ahora, si hubiera caído un blank el 8 de. Tréboles, sí. Se inclino más por el bet porque su inclinación por cal con el 9 va a ser mayor que en el corazón. Claro, cada vez puede más basta. Exacto. Esta es una buena mano para la fea, ya que es la mano más baja del rango que tengo, pero de todas maneras no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estamos en preparación de presión en el base. Sí, me imagino. Y ahí el. En realidad el regular pienso que foldea ahí. Claro, sí. O sea, él me puede, el recreacional me puede, el regular me puede foldear de más. Sí. Pero el recreacional me paga de más. Sí, es probable. Entonces con la pareja media o algo. Claro, entonces como tengo que hacer foldear a los dos y estoy OP y me puedo, encima está la variable que no creo sí. Que me pueda hacer raise el regular. Del blaf. Claro, sí. Acá no hice raise en el flop por una cuestión de que hay escaleras y sets y sí. Dobles. Entonces prefiero materializarla de esa manera, la mano. Sí. Y acá voy a hacer un raise. Podría haberlo hecho un poco más grande. Un poquito más grande. Ahí. En el river. Uh-huh. O sea, hasta ahí. Preferí materializarla así por el board en específico. Si hubiese sido otro tipo de board, no hubiera hecho call nada más. ¿Sí? Te lo digo como para. O sea, pero. ¿En dónde? No, en el flow. Sí, en ambas líneas.
Sí. O sea, yo ahí materializo. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Yo ahí voy materializando. Pasa que ahí, bueno, ya hago el. Estoy haciendo un pelín verbe. Sí. Podría haber mandado un poco más. Y bueno, me caí con las 6. A lo que voy con esto es que en el caso del Boar, hace que él tenga. Puede llegar a tener sesos dobles y escaleras. Sí. Entonces, cuando yo le reseo, o sea, me llega a hacer otro revés y no quiero no materializar las picas. Sí. ¿Sí? Sí, 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 es una situación. Bueno, hemos llegado al final. Bueno. Hemos llegado al final. Así que. Espero que disfruten los videos y saquen conclusiones. Y les sigo. Un abrazo.